¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí los saluda Wadis otra vez en otro video de las pistolas Hitachi Framing. Antes que nada, esta es una pistola que acabo de ensamblar, que acabo de hacer funcionar después de un buen rato que estuve aquí cambiando muchas piezas, agregando otras. Una pistola, pues prácticamente el puro cascarón. Había grabado dos videos anteriormente explicando cómo estaba la pistola. Pero pues bueno, si alguno de ustedes ha visto la mayoría de mis videos, se dará cuenta que pues radico aquí en Phoenix. Andamos aquí en la finiquera, en el viejo oeste y salvaje oeste en Arizona, compás. Entonces, si alguien ha venido o alguien conoce por acá, pues sabe que aquí los veranos son, pues son muy, muy calientitos, la verdad. Es otro nivel aquí el calor. No es húmedo, es seco, porque yo sé que para la costa este también hace mucho, mucho calor, pero pues es muy húmedo por allá. Aquí es seco, aquí el sol pega, pero machín, compas. Quizá algunos conozcan, quizá algunos no. Es una chulada, la verdad, porque pues los inviernos son muy suaves, pero está fuerte el calorcito. Aquí yo estoy en mi garage, en su humilde casa. Entonces, pues se encierra aquí el calor machín. De hecho, estoy sudando a chorros. Y pues me doy cuenta de que esta sería la tercera parte de este video. Pues no se quedaron en la memoria del teléfono las otras dos partes. Sí vi que de repente me apareció un mensaje en el teléfono que se estaba sobrecalentando, que la temperatura estaba demasiado elevada. Entonces tenía que cerrar las aplicaciones para poder seguir usándolo y que se enfriara un poco. Pero pues yo pensé que los dos partes de los videos se habían guardado, y ahorita me meto a la galería y no están los videos. Entonces, pues imagínense qué tipo de calor hace aquí. Ahorita pues ya está cayendo la tarde, pero está fuerte el calorcito. Creo que iba a estar hoy creo que es 3 de julio. Sí, mañana es sábado 4 de julio, el día de la independencia. Y al parecer iba a subir hasta 104 lo más hoy, pero había mucha humedad, había mucho porcentaje de humedad, entonces estaba demasiado caliente. Y luego aquí en el garage, pues un poquito peor. Entonces, pues ya no tengo esos videos, la pistola ya está armada y solo les voy a explicar un poco de lo que se hizo. Yo solo tenía este cuerpo de pistola, nada más el cuerpo. Obviamente no tenía carrillera, no tenía esta pieza de atrás, la cabeza. No tenía la entrada del aire, pero tenía su gatillo. Pues esta es de las versiones más nuevas, es el modelo más nuevo. Ya sabemos que ahora se llaman Metabo, las más nuevas, que lo repito, es exactamente lo mismo. Entonces, este es el último modelo de Hitachi, y en las nuevas, en este nuevo nombre, el sistema de válvulas no cambia, la forma pues es igual, simplemente pues ya no dicen Hitachi, dicen otra cosa. Bueno, de hecho se llama Metabo HPT. Sí, es Hitachi Power Tools. Entonces, es lo mismo, les digo. Yo lo que tengo entendido es que una empresa alemana adquirió algunos derechos, se le cambió el nombre, porque compró parte de Hitachi, Hitachi Koki. O Kokai, no sé exactamente cómo se pronuncia. En Norteamérica solo se venden, supuestamente en Canadá, Estados Unidos y México. Y pues como adquirió algunos derechos o tiene inversión, algo así, no sé exactamente bien, quizá debería investigar un poco más, pues le cambió el nombre, ¿no? Es lógico, es como pues ha pasado con muchas otras empresas. Entonces, pero igual sigue siendo lo mismo, cada vez más defectuosas, eso sí. Merabo o Merabo o Metabo, como ustedes le nombren, tiene algo que ver con desatornillador o como taladro en alemán. Algo así se dice, creo, como taladro en alemán. Entonces, esa es la nueva nombre. Pero pues aquí vemos que todavía dice esta Hitachi es de las versiones nuevas. Yo tenía solo esta pieza. El brazo, porque era una pistola de regulador, no tenía la trompa, la nariz tampoco, solo tenía la pieza.
Aquí está la punta, el regulador, y luego está el brazo que baja hacia abajo. Nada más tenía ese brazo y las válvulas con su gatillo. Y adentro la guía, cilindro y el resorte. No tenía el plato, no tenía la washer que va aquí abajo. Entonces, así estaba la pistola. Y una de las ligas de la guía estaba mordida también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino un cliente hoy y me preguntó por una pistola. Pues ayer yo me regalaron prácticamente esta nariz. Les comenté en el penúltimo video, en el video anterior a este, que si alguien por ahí tiene partes y las desea donar de pistolas viejas que estén ahí arrumbadas, que ya no usan, que la verdad nunca van a reparar, que nada más las traen ahí ocupando espacio, pues con gusto se las acepto o véndanmelas también. La verdad, todo aparte sirve, todo aparte sirve. Ahorita tengo varios cuerpos, pero pues me hace falta nariz, me hacen falta cilindros. Creo que tengo dos cabezas más. Entonces, ese es el detalle. Pues obviamente la voy a vender. Y pues empecé a armarla. Obviamente cambié las válvulas. Esta la reparé, no servía. Y le puse el otro gatillo. Es un gatillo original, es un gatillo nuevo. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué simplemente no nada más poner esta punta y ya? Bueno, porque ese es el problema. Ya lo mencioné en el penúltimo video, les digo, en el video anterior a este. Que ese es el problema con las pistolas, la válvula. Mientras la punta no esté completamente hacia atrás, no haya tocado el tope que tiene aquí la válvula, la lámina del gatillo, entonces pues no va a disparar. Y de esta forma, pues miren, ahí pueden ver ustedes la aguja, qué rápido se mueve, casi con nada de esfuerzo, miren. Entonces, es lo que pues se queja la gente, es lo más que se queja, que están pues demasiadas burras porque uno se cansa y uno la trae todo el día en la mano y pues parece que no dispara. Mucha gente incluso me ha dicho, no, es que están incluso más pesadas. Y sí se sienten un poco más pesadas. Yo no creo que estén más pesadas, simplemente que por eso mismo de que no disparan bien, o como al menos las versiones anteriores lo hacían, pues se le hace uno más pesado todo el día andar batallando. Claro que en las demás, esta pieza tiene como una forma de gota. Ahora es redonda porque pues aparentemente uno aquí pone el gancho. Un gancho basura que creo que a nadie le gusta. No he conocido a alguien que le guste, la verdad. Quizá a ustedes les guste, a alguno de ustedes, y está bien, pero eso para mí es basura. Cada vez, como les digo, más defectuosa solamente. Pero lo vuelvo a repetir, si no hay ventas, pues no hay ganancias. Es como los teléfonos, como los autos. Bueno, entonces, cuando una pistola está buena y clava bien, no necesita ser un super pistolón que rafaguee, machine y macizo y que esté bien brava. Simplemente que trabaje lo normal, con una buena manguera y buena presión de aire uno trabaja a gusto todo el día. También, quien sabe usar la herramienta, pues sabe hacer las cosas. Alguien puede tener una pistola muy buena y si no la sabe usar, pues es la misma. Creo que alguno de ustedes pues entenderá lo que estoy diciendo. Y por eso fue que cambié las válvulas. Esta la dejé, funciona bien, pero puse esta, la reparé, como les digo, no servía, y pues ya puse la nariz, le puse un bumper también, un bumper nuevo, la dona, como se le conoce también, y pues esta punta es obviamente para una pistola sin regulador, la nariz también. Esta punta está usada, pero está buena, no está quebrada, no está doblada y es original. Tenía ahí por ahí algunos platos, le puse el plato, le puse la liga a la guía. Bueno, al plato también le puse sus dos ligas, también las necesitaba. Y pues ya, chequé los movimientos del cilindro. O sea, funciona muy bien, la verdad. Yo dije, esta pistola va a quedar muy buena. Y sí, esta cabeza, pues ya la armé en una de las partes del video que les comento que no se guardó. Pues les explicaba que tenía que quitar un empaque. El empaque donde sienta el empaque que va aquí. Muchos le dicen la dona de arriba o la dona de abajo. Depende de cada quien cómo vea la pistola. Para mí esta es la parte de enfrente. Para mí esta es la parte trasera, la parte posterior, la parte inferior o la parte de abajo. Pero pues cada quien le nombra diferente. Entonces,
Ahí donde agarre el 8, eso estaba bien, pero ese empaque donde sienta el empaque redondo, lo tuve que quitar. Obviamente dije, no, no, pensé, no, no creo que vaya a funcionar. Y ni lo intenté porque ya me ha pasado, entonces, pues no, no me cuesta nada, simplemente que como es el de fábrica, se pega, pero como las pulgas, como el coronavirus, bien macizo que estaba ahí, batallándole. Y con una navaja tratando de raspar para que la superficie quede bien, quede limpia y el otro empaque pueda sentar bien. Tenía dos empaques de esos y puse uno, había una pequeña fuga de aire, le puse el otro y el otro pues quedó bien. Entonces, pues así, así ya la dejé. Obviamente puse el 8, puse este empaque, puse este también, los tornillos de aquí, los tornillos de acá. Como les digo, o sea, solo tenía esto, el brazo que baja, gatillo, resorte, cilindro y la guía. De ahí en más no tenía absolutamente nada. Entonces les comentaba que solo la quería armar y dejarla pues funcionando por hoy. Pero pues ya la carrillera es lo más fácil. Mientras no haya fuga de aire, la carrillera se instala en un minuto. También por aquí tenía esta pieza que empuja los clavos hacia arriba. Solo puse un resorte nuevo. La carrillera también está nueva. Aquí pueden ver el resorte. Ay, güey. Está nuevo el resorte, ¿sí lo ven? Está nuevo la carrillera, pues. Pues está nueva la carrillera. Puse su entrada de aire para probarla, obviamente, y todo bien. Les comentaba que esta nariz, esta trompa, de este lado tenía un tornillo barrido que se quebró, pero se quedó adentro. Se quedó un poco adentro, entonces tenía alrededor de un ochito, o, que les puedo decir 3.16. Entonces, este tornillo alcanza a agarrar pues obviamente un poquito. Lo que hice que puse un tornillo de estos, de los que tiene aquí la carrillera, lo puse aquí. Este es un tornillo pues muy pequeñito, no es un tornillo muy largo este que puse aquí. Por eso es que le puse todas estas washers, si ¿sí lo ven? Porque solo entra alrededor de un cuarto, no creo que entra menos, pero tampoco es un ochito, entra más. Entonces vamos a pensar que alrededor de 3.16 o 3.16 es lo que entra. Entonces no tengo, no, bueno, no tengo tornillos ya más pequeños, quizás sí lo hay, pero yo hice eso. Le puse, son cuatro washers en total y pues quedó bien, lo apreté bien. Igual no hay mucho problema cuando ese se afloja, la verdad quiero que también lo sepan. Nada más problema cuando se afloja este, porque pues la carrillera se abre y los clavos pues se traban. Pero pues igual quedó bien, lo apreté demasiado bien, no creo que haya problema. Si un día se tiene que volver a retirar, igual no hay problema. Simplemente si estaba el tornillo de enfrente, pues se le pone otro tornillo y ya, no hay problema. O sea, porque pues se puede decir que el tornillo va haciendo ahora la rosca. Pero si entró quizás un cuarto, topó y le seguí dando y siguió entrando. Solo yo me aseguré que aquí no saliera ahí. Hacia adentro para que no le estorbara a los clavos. Y pues sí, ya la probé y no hay ningún problema, todo quedó bien. Yo creo que mañana vienen por ella. Tiene una inversión de alrededor de $90 en las piezas que le puse, más mi tiempo. Entonces igual no las doy tan caras, a mí me gusta armarlas, que la gente se las lleve. Yo no sé si les he comentado, pero yo tengo demasiadas pistolas. Pero pues las que tengo yo para mí, pues esas no las vendo. Entonces, esta quedó buena. No hay ningún problema. Esto quizás se mira feo, rayado, antiguo, usado, despintado. Pero eso tiene que ver. Muchas veces nos guiamos por la pistola, que entre más nueva, mejor. Y sí, obviamente una pistola más usada, pues está más golpeada. Pero mientras no esté rota, mientras no esté fisurada, mientras no esté craqueada y mientras clave bien, pues no hay ningún problema. Lo hemos comprobado con las primeras generaciones. Pistolas súper viejas que la verdad funcionan demasiado bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora aparte, pues yo incluso armé primero aquí lo del gatillo y lo dejé bien. ¿Por qué? Porque
Yo tengo la confianza y la seguridad en mí mismo que si al conectarla iba a haber una fuga de aire aquí, pues entonces aquí no sería el problema, ya sería algo que me quedó mal acá. Antes siempre trataba de conectarla, a ver qué pasaba y armar primero todo acá, ¿verdad? No, dije, la voy a armar primero todo esto, pongo la nariz, la dona y todo, luego meto lo demás. ¿Por qué? Porque no tiene por qué fallar, no hay falla. Esta pistola es nueva, el cilindro es nuevo, sí está usada. Pero obviamente está mucho menos correteada que una pistola de una versión anterior, eso es obvio. Entonces, por lógica y por ley, el cilindro y la guía están mucho menos usados, por ley, por lógica. Esta pieza, pues sí, está ya muy, muy vieja. Aquí yo creo que hasta el serrucho le pasaron por encima. Pero pues digo, eso no tiene mucho que ver. El empaque, de hecho, es original, el que le puse aquí, usado, que tenía ya arrumbado. Pero es original, es un empaque bueno y no hay ninguna fuga de aire. Entonces, pues ya quedó. Y ahí está, lista para que se vaya. Alguien que tenga alguna duda, pregunta, pues ahí ya saben, les dejo mi Instagram. Lamento que no se hayan guardado las otras partes del video para que hubieran visto el proceso. Pero igual ya les expliqué. Si ustedes siguen mis videos, entonces sabrán de lo que estoy hablando. Y si ustedes conocen las pistolas, pues no tengo más detalles que decirles. Ustedes me van a entender. Alguien que esté batallando con una pistola, es como les he dicho siempre y se lo repito, y no es nada personal, y al contrario, pues yo estoy para echarles la mano. Miren mis videos, muchachos, miren mis videos, porque es mucho más fácil si ustedes los ven que si yo les estoy, pues ahora sí que contestando por mensaje. No es lo mismo, no les puedo explicar exactamente por mensaje. ¿Por qué? Porque en primera, yo no estoy viendo la pistola, yo no la estoy conectando al aire a ver qué es lo que hace. Ustedes me pueden explicar, ok, tira por aquí, tira por allá, o no me clava, o hace esto. Pero muchas veces no es lo que se ve o lo que se piensa que es. Ya hasta que yo las conecto es cuando miro la diferencia. Me ha pasado con muchas personas, no, que nada más es esto. Ok, seguro, sí, seguro, seguro, sí, nada más esto pasó así, así. Y yo me voy a ese problema y no es. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, por ejemplo, oh, es el gatillo. No les he abierto aquí, no, nada, nunca. Ok, yo me voy directamente al gatillo y no es el gatillo, es algo acá. Oiga, usted la abrió, mire, aquí le hizo algo, la desarmó, ya no la dejó bien. Ah, sí, el otro día le metí mano y no sé qué. Entonces, ese es el problema. Muchas pistolas tiran aire de diferente manera. Necesitaría yo conectarlas para, pues, ver cuál es el detalle. Muchas veces es el gatillo. Muchas veces no es, muchas veces es acá, muchas veces es aquí. Esos son los mayores problemas. Muchas veces es el cilindro y no nos damos cuenta. Es una pieza que yo creo que nadie revisa. Y luego si nunca las limpiamos, si nunca les damos un mantenimiento, pues menos. Es una herramienta que debe de durar, la verdad, pues para siempre. Entonces, chequen mis videos en serio. No porque yo quiera ganar vistas, se lo repito. Me interesa que los compartan, que más gente los vea para que les sirva de ayuda. Por eso los hago, por eso yo trato de explicarles bien las cosas para que ustedes pues vean cómo funcionan estas pistolas. Entonces, chéquenlos si se van a dar cuenta de muchas cosas. Por ahí luego muchas personas me comentan, es que son muchos los videos, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? ¿O en cuál video más o menos explicas esto? Pues de hecho hay videos que son refritos uno de otro, unos que he explicado una cosa, que he explicado en otra, simplemente que a veces los problemas son un poquito diferentes y las pistolas también varían. Solo chequen eso y ya, está todo bien, listo, no hay ningún problema. Pero igual, pues les repito, ahí está mi Instagram. Hay gente que me ha mandado sus pistolas. De hecho, un señor hoy, también de California, de Los Ángeles, me acaba de mandar una. Estuvimos hablando por Instagram y rápido me dijo, no, sí, te la mando, ¿cómo no? Me mandó el número de rastreo y pues en cuanto llegue se la voy a revisar, ojalá que le quede y pues yo se la regreso a él. Y es todo, estoy para echarles la mano. Entonces, pues aquí estamos, puro para adelante. Hay algunas personas que han intentado comunicarse conmigo por Instagram y cuando me llega su notificación de que tengo una nueva persona que quiere enviarme un mensaje, siempre se aparecen tres botones abajo, es cancelar, bloquear y aceptar, algo así. Entonces, a veces que yo abro mi teléfono,
y por error le doy a cancelar. Entonces, si alguno de ustedes está viendo este video y me ha mandado mensajes y no les he contestado, es por eso. Si no les he contestado es por eso, porque me equivoco. O sea, ya en cuanto los acepto, ya me pueden mandar siempre. Igual tengo mi perfil abierto, pero como igual a lo mejor no somos amigos o quizás me siguen, pero yo a ustedes no, o yo a ustedes sí y ustedes a mí no. Entonces me llega esa solicitud para empezar a mensajear. Entonces les digo, yo a todos les contesto mientras pueda, a todos. Pero si a alguno no le he contestado, es por eso. Entonces solo vuelvan a enviarme un mensaje. Y trataré de presionar el botón correcto, que es aceptar. Simplemente se me va el rollo y pues ya se bloquea o se cancela y pues yo luego ya no puedo encontrar a la persona. Esa es una de las cosas. Entonces, ahí seguimos, ahí estamos, en contacto. Y pues, échenle ganas, muchachos. Saludos desde la finiquera y pues a protegernos porque está fuerte el calorcito. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver. No se olviden de compartir y suscribirse. Hasta la próxima.